Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Libres
Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unja con el Espíritu Santo para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida a la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, hacemos la lección divina hoy en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a meditar sobre el siguiente texto bíblico, Juan 13, del 1 al 30, que es el pasaje del lavatorio de los pies y la traición de Judas.
Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en una jofaina y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega Simón Pedro, este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: No estáis limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoja a mí. Y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: Pregúntale, ¿de quién está hablando? Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: Compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Palabra del Señor.
Vamos a tener un momento de silencio para pedir luces al Espíritu Santo y profundizar en este texto que hemos escuchado, Juan 13, del 1 al 30. Queridos hermanos, hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, hacemos la lección divina con el texto bíblico Juan 13, del 1 al 30, que nos relata el lavatorio de los pies y la traición de Judas. Las cuatro preguntas que nos van a permitir hacer nuestra oración personal son: ¿qué implica la Pascua? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el amor del corazón de Jesús? ¿Qué relación tiene el lavatorio de los pies con la Eucaristía? ¿Qué podemos decir de Judas? Estas cuatro preguntas vamos a conectarlas con el corazón de Jesús. La primera pregunta es: ¿qué implica la Pascua? En este pasaje que hemos leído, Juan 13, 1 al 30, se nos indica que antes de la Pascua, Jesús, en la última cena, lavó los pies a sus apóstoles. ¿Qué es la Pascua? En hebreo se dice Pesaj y significa paso. En el Antiguo Testamento los judíos celebraban la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad. Al celebrar la Pascua, los judíos hacían memorial, recuerdo de cómo Dios los había sacado de Egipto, donde eran esclavos, y los había hecho pasar por el Mar Rojo hacia la tierra prometida.
La Pascua judía era la celebración del paso de la esclavitud a la libertad. Sin embargo, estaba apuntando a una Pascua mayor, a un mayor paso, el paso del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. Y ese paso, esa Pascua con mayúsculas, la va a realizar Jesús. Jesús vive su Pascua. Y de hecho, este texto que hemos leído nos habla de que antes de que vaya al Padre, Jesús quiere tener una cena con sus apóstoles, antes de su paso al Padre. Es un paso por amor. La Pascua no se entiende si no es desde el amor que brota del corazón de Cristo. Porque por amor Jesús va a la cruz, por amor se queda realmente presente en la Eucaristía bajo las apariencias de pan y vino. Por amor Cristo resucitado da el Espíritu Santo para que amemos de verdad. La verdadera Pascua es lo que Cristo ha hecho, morir por nosotros en la cruz y resucitar. Y cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa, actualizamos la Pascua de Cristo. Y hay que tomar conciencia de eso. Cada vez que estamos en la misa, celebramos la Pascua. Y nuestra vida debe ser pascual. Hay que morir al pecado para resucitar con Cristo Jesús. Nuestra vida debe ser pascual porque debemos abrazar también la cruz de cada día, sabiendo que desemboca en la gloria de la resurrección. Queridos hermanos, el corazón de Jesús es pascual. ¿Por qué el corazón de Jesús es pascual? Porque Jesús mostró a Santa Margarita María de Alacoque que su corazón palpitante, vivo, glorioso, pero coronado de espinas. La cruz y la resurrección van unidas. El corazón de Jesús es el corazón del resucitado, pero está coronado de espinas. No nos olvidemos de eso. Por eso, en este tiempo de cruz, que es este tiempo de pandemia, tiempo de dolor, de purificación, de sufrimiento, es una oportunidad para intensificar nuestra vida pascual. Unidos a Cristo, abracemos la cruz, ofrezcamos al Señor resucitado todo aquello que nos está costando y vamos a tener vida pascual. Mientras estamos caminando por este mundo, la cruz está presente, pero la cruz se conecta con la resurrección. En la vida de San Martín de Tours se relata que estaba orando y se le apareció Jesús con una corona de perlas preciosas, con un traje elegante de púrpura, con una sandalia de oro, y le dijo a San Martín de Tours: soy Jesús. Pero San Martín de Tours dudaba, no creía que fuese Jesús, y en verdad no era Jesús, era el diablo quien se le había aparecido bajo la forma de Jesús. Y el diablo le dice: ¿cómo has descubierto que no soy Jesús? Y San Martín de Tours le dice: porque no te veo las huellas de la crucifixión, porque no tienes las llagas de la cruz. Y en ese momento Satanás desapareció. Nosotros seguimos al crucificado y resucitado.
Cristo resucitado tiene las huellas de la cruz. El corazón de Cristo es un corazón glorioso, pero coronado de espinas. Y con ello nos está enseñando que la vida es pascual, cruz y resurrección. La segunda pregunta es, ¿qué nos enseña este pasaje sobre el amor del corazón de Jesús? Con Juan 13:1 tendríamos para meditar horas. Los amó hasta el extremo. Con esta frase tendríamos para reflexionar toda una vida. Dios me ama hasta el extremo. Y muchas veces no lo creemos. El corazón de Jesús te ama hasta el extremo. Jesús, saber que me amas tanto y no me he vuelto loco. Queridos hermanos, hoy en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, hay que darnos cuenta que Él nos ama hasta el extremo, sin poner límites. Y ese amor hasta el extremo es universal. Jesús ama a todos. Ese amor hasta el extremo es incondicional. Jesús ama porque ama y punto, no pone condiciones. Tenemos que corresponder a ese amor que brota del corazón de Jesús. Y esa correspondencia al amor que brota del corazón de Jesús también podemos aprenderla con este texto de Juan 13:1 al 30. Fijémonos en el discípulo amado. En Juan 13:23 tenemos un pasaje clásico para hablar de la correspondencia al amor que brota del corazón de Jesús. El discípulo amado está colocando su cabeza en el pecho de Jesús. Está escuchando los latidos del corazón de Jesús. Hay que corresponder al amor que brota del corazón de Jesús. También nosotros tenemos que reclinarnos ante el corazón de Jesús, descansar en el Señor, en su corazón eucarístico. Aprendamos del discípulo amado a refugiarnos en el corazón de Jesús. Y esa correspondencia al Sagrado Corazón de Jesús lleva a la confianza. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pase lo que pase, aunque todo se venga abajo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aunque me haya quedado solo porque me han fallado las personas que pensaba que no me iban a fallar, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Queridos hermanos, el amor que brota del corazón de Jesús es hasta el extremo y exige nuestra correspondencia. Y esa correspondencia, si seguimos las revelaciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, se expresa en la confianza. Confiar siempre en Él. Él no nos falla. Jesús, en la última aparición a Santa Margarita María de Alacoque, le dijo: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada, hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Y en compensación, solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes y desprecios. Queridos hermanos, que Jesús no diga de nosotros que somos ingratos y que lo despreciamos. Aprendamos del discípulo amado
a reclinar nuestra cabeza en ese corazón palpitante de amor por nosotros, que es el Sagrado Corazón de Jesús, un corazón que nos ama hasta el extremo. Hacemos un momento de reflexión. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestra lección divina tomando como texto bíblico Juan 13, 1 al 30. El lavatorio de los pies y la traición de Judas. ¿Qué implica la Pascua? Es el paso de la muerte a la vida, es la cruz y la resurrección. Y nosotros debemos llevar vida pascual. Este tiempo de pandemia es tiempo de cruz. Pero si nos refugiamos en el corazón de Jesús, va a ser tiempo de purificación, va a ser mérito para participar de la gloria de la resurrección. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el amor del corazón de Jesús? Jesús nos ama hasta el extremo. ¿Y qué quiere de nosotros su correspondencia? Sobre todo su confianza. No nos cansemos de decir: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. La tercera pregunta es: ¿qué relación tiene el lavatorio de los pies con la Eucaristía? El Evangelio según San Juan es el único de los cuatro evangelios que no relata la institución de la Eucaristía. El relato de la institución de la Eucaristía está en Mateo, Marcos y Lucas, pero no está en el Evangelio según San Juan. En San Juan tenemos el lavatorio de los pies, también en el contexto de la última cena, con lo cual el evangelista San Juan está conectando la Eucaristía con la caridad. El corazón de Jesús es un corazón eucarístico y caritativo. La Eucaristía es el sacramento del amor, sacramentum caritatis. Es el amor de los amores. San Agustín, cuando hablaba de la Eucaristía, decía: oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad.
La Eucaristía nos lleva a vivir la caridad, a ser Jesús para los demás, a imitar al Maestro, ¿cómo no? Emocionarnos cuando nos imaginamos este pasaje del lavatorio de los pies. Jesús el Maestro toma una toalla, se ciñe la cintura y comienza a lavar los pies a sus apóstoles. Las manos de Dios hecho hombre lavan los pies de unos hombres pecadores. El Maestro nos ha marcado ya una forma de vida. Quien siga a Jesús se pone al servicio de los demás, practica la caridad. Pedro está totalmente desconcertado, no quiere que Jesús le lave los pies, pero el Señor con claridad le dice: si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Hermanos, hay que dejarnos querer por el corazón de Jesús. Déjate amar por Jesús, déjate servir por Jesús, porque Jesús hoy sigue lavándote los pies. Hoy nos sigue sirviendo, hoy nos sigue purificando, hoy nos sigue bendiciendo. La Eucaristía nos lleva a vivir el servicio. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica con claridad señala que uno de los efectos de la comunión eucarística es la caridad fraterna, de manera especial la atención a los más necesitados. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1397, la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Ahí donde hay pies sucios que lavar, ahí tiene que haber un cristiano, tú y yo. Los santos esto lo han tenido muy claro. Ser eucarísticos implica ser serviciales, ponerse a disposición de los demás. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, uno de esos teólogos de los primeros siglos y además un gran obispo, decía: ¿has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras el altar, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en este altar. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a su mesa, y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso. Son palabras duras, queridos hermanos. Si nosotros somos eucarísticos, si recibimos a Jesús Eucaristía, debemos ser Jesús para los demás, lavar los pies a nuestros hermanos, es decir, servirles. Santa Teresa de Calcuta decía: Jesús en la Eucaristía y Jesús en los pobres. Jesús en la Eucaristía bajo las especies de pan y vino, y Jesús bajo la especie del pobre. Eso es lo que hace de nosotras contemplativas en el corazón del mundo. Primero, Jesús Eucaristía. Y Jesús Eucaristía nos lleva a Jesús en los pobres. Primero, Jesús Eucaristía. Pidámosle a Jesús que nuestro corazón sea como el de Él, un corazón servicial. Terminamos con la última pregunta. ¿Qué podemos decir de Judas?
Hoy estamos en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús presentan el corazón del Señor rodeado de espinas. El corazón de Jesús es un corazón sensible a las traiciones de sus amigos. En Juan 13:2 leemos: ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregar al Señor. Fíjense qué palabras tan fuertes. Satanás había entrado en el corazón de Judas. Y Jesús quiere que Judas reaccione. Y le dice: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero Judas no reaccionó. Estamos en el misterio de la libertad humana. Padre Carlos, ¿dónde está Judas? Usted que es el profesor del más allá. Queridos hermanos, el juicio es de Dios. Nadie puede decir dónde está Judas. No sabemos. El corazón de Jesús es infinitamente misericordioso e infinitamente justo. El juicio es de Él, ni de ti ni de mí. Lo que podemos señalar es que nadie está libre de ser como Judas. Pidamos al corazón de Jesús que nos dé la gracia de no traicionarle nunca. En la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús se vive una jornada especial por la santidad de los sacerdotes. Jesús le dijo a Santa Margarita María de Alacoque lo siguiente, fue la última aparición: lo que más me duele es que se porten así, con ingratitud y desprecio, los corazones que se me han consagrado. Queridos hermanos, lo que más le duele a Jesús es la traición de sus sacerdotes. Por algo la iglesia hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, le pide a todos los fieles oración por la santidad de los sacerdotes, porque los pecados de los sacerdotes son los que más hieren el corazón amantísimo de Jesús. Recemos todos los días por la santidad de los sacerdotes. San Juan María Vianney, santo sacerdote, patrono de los párrocos, decía lo siguiente: si el sacerdote es malo, el pueblo es pervertido. Si el sacerdote es regular, el pueblo es malo. Si el sacerdote es bueno, el pueblo es regular. Si el sacerdote es santo, el pueblo es bueno. San Juan María Vianney siempre colocaba al sacerdote como referente. Es verdad que todos en la iglesia estamos llamados a la santidad, pero también es verdad que los sacerdotes son los primeros que deben dar ejemplo de santidad, porque todos los días tocan a Jesús con sus manos. Todos los días son Cristo en el altar y tienen que ser Cristo las 24 horas. Qué importante es orar para que ningún sacerdote sea como Judas. Queridos hermanos, recen para que los sacerdotes no seamos como Judas. Y un sacerdote puede traicionar a Jesús de muchas maneras: cuando no vive el celibato, cuando está apegado al dinero, cuando no defiende la verdad, cuando no defiende la vida humana en todas sus etapas,
cuando no dice nada ante el peligro de las ideologías y deja a los fieles indefensos, cuando no atiende a los fieles porque prefiere hacer otras cosas, cuando pacta con los poderes de turno para tener seguridades mundanas, cuando cambia el evangelio por sus propias opiniones. Hay muchas maneras en las que un sacerdote puede ser como Judas. Les comparto algo que me dijo mi mamá. Creo que fue pocos días después de mi ordenación. Y puede resultar palabras fuertes, pero son palabras de la madre de un sacerdote. Carlos, prefiero verte muerto que seas otro Judas. Y eso me recordaba lo que mamá Margarita le dijo a su hijo Don Bosco. ¿Qué le dijo mamá Margarita a su hijo Don Bosco? Si por ser sacerdote te vuelves rico, no entras nunca en esta casa. Queridos hermanos, recemos para que los sacerdotes no repitamos la traición de Judas. Hoy en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia pide una oración intensa por la santidad de los sacerdotes. Termino con la oración de Santa Teresita del Niño Jesús por los sacerdotes. Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes en el refugio de tu Sagrado Corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas que a diario tocan tu sagrado cuerpo y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones marcados con el sello sublime del sacerdocio y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas y como fruto de su apostolado obtenga la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, llegar a ti. Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Quiero encender mi fuego, alumbrar tu vida, seguirte a ti. Quiero escucharte siempre, quiero luchar por ti. Busco un mensaje nuevo, te necesito, libertador. No puedo estar sin rumbo, no puedo estar sin ti. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí, libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti?
hacemos nuestro examen, vivo mi Pascua, abrazando la cruz con gozo, sabiendo que me purifica para la gloria de la resurrección. Vivo bien la misa, siendo consciente que actualiza la Pascua de Cristo. Amo al estilo de Jesús, es decir, hasta el extremo. Mi fe es verdaderamente eucarística, pues me preocupo de servir a los demás. Estoy imitando al Maestro en el servicio. Al ver una necesidad que puedo socorrer, lo hago. ¿O cometo un pecado de omisión? He tomado conciencia que yo también puedo ser como Judas, es decir, traicionar al Señor. Pido al Señor la gracia de reaccionar rápido cuando lo traiciono con el pecado. Rezo por la fidelidad y santidad de los sacerdotes. ¿Qué oraciones concretas hago todos los días por la santidad de los sacerdotes? Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Hoy en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, le pedimos al corazón eucarístico del Señor que derrame todas sus gracias en nuestros hogares, especialmente que haya paz y armonía. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.